Hola y bienvenidos a Tomate 20, mi nombre es Fede y en esta playlist vamos a abordar algunas de las herramientas, saberes, conocimientos, tips, narrativos que nos pueden ayudar a contar mejores historias. Este es un canal sobre juegos de rol, pero estos consejos también son aplicables, ¿por qué no?, al cine, la literatura, los cómics o cualquier otra arte cuyo objeto principal sea el de contar historias. Esta playlist va a empezar con este primer video con los temas más esenciales, pero siempre vamos a tratar de sumarle algo más. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más esenciales a la hora de contar una historia, que es cómo manejar su estructura. ¿Qué contar primero? ¿Qué contar después? ¿Qué, idealmente, se debería lograr en la audiencia a la hora de contar estas historias? ¿Cómo se suele hacer y por qué lo hacemos de esta manera? La realidad es que lo has escuchado mil veces, sin ninguna duda. Has oído hablar de introducción, nudo y desenlace. La realidad es que hay tantas maneras de contar una historia como personas que quieran contarlas. Cuando cada uno de ustedes cuenta una anécdota o algo que le sucedió a un amigo, está contando una historia, está haciendo una narración. Muchas veces nos suele pasar que empezamos por un lado y seguimos por el otro y quizás no seguimos un orden que genere un impacto en la audiencia. Pues bien, en el arte de narrar, de narrar bien, lo que queremos lograr es un impacto en la audiencia. Queremos lograr el mayor impacto posible, de hecho. Esto no quiere decir que lo que vamos a decir ahora sea la única manera de narrar. No, hay muchas maneras de aproximarse, de encarar la estructura narrativa. Pero esta es, sin duda, la más importante. La introducción es, por supuesto, el momento donde conocemos a los personajes, conocemos al mundo y se nos adelanta la temática de la que va a tratar. En una introducción, tendríamos que idealmente saber quiénes en principio van a ser los protagonistas, de qué se va a tratar la historia. ¿Es una historia de terror? ¿O es una comedia? ¿Es un romance? ¿O es un thriller? Todo ese tipo de cosas las deberíamos percibir en la introducción y conocer un poco el mundo. ¿Es el mundo más o menos como lo conocemos, o es un mundo de fantasía? O esto es lo que nos tratan de mostrar en las películas, en las primeras escenas. Por ejemplo, si una película está situada en la ciudad de Nueva York, ¿no es acaso común, no lo has visto mil veces, que nos muestren escenas de esta ciudad tan conocida para que sepamos inmediatamente que está ahí? Y que después nos muestren escenas de la vida cotidiana, muy breves, de nuestro protagonista para saber quién va a ser. ¿Y no es acaso común que en esas escenas nos muestren el tono de la película, si será más de comedia, si será más de drama, si es serio, si es violento incluso? Para esto sirve en la introducción y también para presentar algo de lo cual vamos a hablar en más profundidad en otro video, que es el incidente incitante, como se lo suele llamar en el arte del guionado de las películas. Es aquello, grande o pequeño, que al suceder dispara la trama. Una vez que esto se dispara, estamos ya en el centro, en el nudo de la historia. Cada vez nuestro protagonista se enfrentará a conflictos más y más grandes. Si el incidente incitante fue correcto, vamos a tener, aunque sea inconscientemente, una pregunta dramática se lo suele llamar, clavada en la cabeza. ¿Podrá Luke Skywalker llevar los planos de la Estrella de la Muerte a la Resistencia y sobrevivir al Imperio? ¿Podrán estas dos personas que queremos que estén juntos porque nos encanta la química que tienen, enamorarse, superar las cosas que los separan y terminar juntos y felices? Esa gran pregunta dramática tiene que estar marcada desde el comienzo. Y a lo largo de toda la historia, será cruzada por conflictos durante el nudo, durante el conflicto, la zona de conflicto, la parte de conflicto de la historia. Conflictos cada vez más serios a medida que avanza la historia, por más de que tenga respiros para que podamos descansar, asentarnos como audiencia, la historia le pondrá a nuestros protagonistas conflictos cada vez más grandes, sean enemigos cada vez más poderosos, sean peligros cada vez más letales o sean circunstancias a su alrededor, malentendidos, confusiones, emociones o cuestiones que hagan que le sea cada vez más difícil lograr cumplir con esa pregunta dramática, que nos muestren lo que les cuesta llegar a derrotar a este mal o llegar a conseguir eso que queremos que consigan, porque eso nos involucra como audiencia. Decimos,
Ah, dale, quiero que lo logre o no quiero que lo logre o va a lograrlo, no sé, pero quiero ver qué es lo que sucede. Nos genera esa sensación, una tensión dramática en ascenso, constante y sostenido hasta que llegamos al clímax, el momento de mayor tensión en toda la historia, donde finalmente se va a resolver para bien o para mal, porque bien puede ser una tragedia la historia, lo que sucede con nuestros protagonistas y con las fuerzas en tensión y en conflicto. Y en ese clímax, luego de ese clímax, entraremos definitivamente en el desenlace, en la resolución de la historia. La tensión narrativa bajará, todos los cabos sueltos serán resueltos, valga la poesía, y allí lograremos volver a un status quo, pero diferente. Volver a ver este mundo, como si fuera un espejo de la introducción. ¿Qué ha cambiado en el mundo? ¿Ha cambiado el mundo de acuerdo a lo que ha logrado nuestro personaje? Quizás un imperio ha caído. Quizás ha nacido una historia de amor. Quizás nos hemos mudado. Una familia que vivía en una ciudad A ahora está en una ciudad B, mucho más feliz porque ha seguido sus sueños. Nos va a mostrar también cómo cambiaron o no nuestros personajes. La travesía que hemos compartido con los personajes y la historia que nos han contado y cómo ha cambiado este mundo ficcional a través de esa historia. Entonces, con estos tres puntos, introducción, nudo y desenlace, tenemos una historia que nos muestra un mundo, nos muestra un conflicto, nos presenta una pregunta dramática, algo interesante, algo que nos anima a ver si nuestro héroe o nuestros protagonistas lograrán o no alcanzar o superar, y el resultado, y nos permitirán ver el comienzo y el final. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué nos llevamos de esta historia? Si es que nos llevamos algo. Si la historia es exitosa, vamos a poder ver, si fue narrada correctamente, esa diferencia. Al decir, wow, sí, vamos a tener un sentido de que se ha completado la narración. De que no ha quedado involuntariamente inconclusa, porque veremos después en otros videos que los finales abiertos existen, pero que no ha quedado involuntariamente inconclusa. Veremos también en videos posteriores que cada uno de los puntos de esta narración en conjunto tejen lo que llamamos trama, y que la trama tiene que seguir ciertos principios de consistencia interna y externa, de lógica, tanto lógica en el sentido completo y general, como en el sentido de lógica interna de la psiquis de cada uno de los personajes. Tiene que estar concatenada la historia. Veremos que hay también un montón de herramientas para mover la trama de lugar y hacerla más interesante, crear subtramas dentro de la trama, ¿por qué no? O jugar con los adelantos y retrocesos en el tiempo, los flashbacks y flash forwards. Hay un montón de técnicas, pero la inmensa mayoría de las narraciones siguen este esquema. Una introducción, un gran conflicto o nudo y un desenlace después del clímax. Es la manera que más nos agrada de narrar. Cuando escribas un libro, cuando prepares una campaña de un juego de rol o una aventura, o un capítulo de una serie de televisión, o una temporada entera, o un cómic, pensar tu historia como introducción, nudo y desenlace hace que sea más fácil de comprender por la audiencia, presentar a los personajes, al mundo y al conflicto central, desarrollar el conflicto, hacerlo cada vez más emocionante, y llegar al final y mostrarnos cómo ha quedado el personaje, el mundo y en definitiva qué nos llevamos. Eso es la estructura dramática en tres actos.